Amigos de la pantalla de Gigacom, un placer de saludarlos. Nos encontramos aquí nuevamente en el 12 de junio, este domingo de partido, el cuarto juego de la serie de playoff, el cuarto juego entre Huracán y Central, Central y Huracán. Lo que ha sido la victoria el viernes del dueño de casa se ha extendido para el juego de este domingo. Luis Verón, ¿cómo te va? Buenas noches. Nos va a explicar un poquito y contar los detalles del encuentro de esta noche. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches para vos, para todos los televidentes. Cuarto juego de esta serie playoff por la reclasificación entre Huracán y Central. Los equipos son los mismos. El quinteto de Huracán es el mismo que ingresó en el último juego. En Central sí hay modificación. Ingresa Faber en lugar de Jonathan Jorge. Después el resto son los mismos. También están los árbitros. Van a ser Danilo Molina, Norberto Raggio de la Asociación Rosarina de Básquetbol. Y el comisionado técnico será Víctor Hugo Brachet. De ganar Huracán esta noche, el miércoles a las 21:30 habrá el quinto y definitivo partido. En caso de que Central logre una victoria esta noche, será Central el que pasará a la próxima fase. Bien, como lo marcaba Luis, esta noche el clásico Central tratará de llevarse la victoria y eliminar a su clásico rival. No, Huracán lo hará difícil, así que bueno, esperemos que este partido sea una fiesta como lo ha sido toda la serie de playoff. Lo dejamos ahora sí con el encuentro, el clásico de la ciudad entre Huracán y Central. Y lo vas a vivir a través de la pantalla de Gigacom, la nueva televisión. Bien, amigos, luego de la presentación, ahora sí estamos aquí dispuestos, acomodados en nuestra cabina de transmisión, preparados ya para en cualquier momento dar arranque al partido, el clásico de esta noche. Luis Verón, datos para repasar en la noche. Bien, vamos entonces, se ha hecho la presentación oficial de Central, el 4 Puente, el 5 Britos, 6 Sauco, 7 Gonet, 8 Madrid, 9 Duval, 10 Lorca, 11 Jorge, 12 Faber, 13 Fernández, 14 Saco, 15 Tiesos. Por el lado de Huracán, en estos momentos se está presentando el equipo de Jorge Urquiza, con Melián con la 4, 5 Romero, 6 Luna, 8 Lanche, el 9 Zamudio, el 10 Borda, 11 Salva Giot, 12 Gerbaudo, 13 Reati, 14 Maya y 15 Gonet. A Central San Javier lo orienta tácticamente Manuel Sánchez. Los árbitros van a ser Danilo Molina, Norberto Raggio. El comisionado técnico será Víctor Hugo Brachet. Los quintetos. Huracán repite el mismo quinteto que le dio la victoria en el tercer juego. Es decir, el 4, Nahuel Melián. El 5, Walter Romero. El 9, Nicolás Zamudio. El 10, Fernando Borda. Y el 14, Nicolás Amaya. Por el lado de Central, vuelve al quinteto inicial que le dio también buenos resultados. Con el 5, Alejo Britos. Con el 9, Andrés Duval. Con el número 12, Jonathan Faber. Con el 14, Jonathan Saco. Y con el 15, Osvaldo Tiesos. Ese es el quinteto de Sánchez y el quinteto de Jorge Urquiza. Todo dispuesto. Buen marco de público. Quizás en el partido anterior había más público. Me parece. Pero también es un muy buen marco de público para este cuarto juego entre Huracán y Central por el torneo federal, la etapa de la reclasificación, los playoffs al mejor de 5. Bien, como bien decías, está todo listo, todo preparado. Ya marcaron los 3 minutos el árbitro Molina. Central preparándose el quinteto que saldrá al rectángulo de juego. Huracán, por su parte, repite el mismo del partido pasado, del viernes. Se vienen los protagonistas a la cancha, también por el lado de Central lo mismo, lo vemos a Brito, Faber, Tiesos, Duval y Saco. Por el lado de Huracán lo vemos ya preparados al Pato Borda, Zamudio, Amaya, Romero y Melián. Ya se están acercando a la mitad del campo. Comenzará el partido, comenzará el clásico. Y lo vivís a través de la pantalla de Gigacom, el canal líder en deportes e información en la costa. El saludo en el círculo central. Va con la americana Molina.
para dar comienzo al clásico, el cuarto juego por los playoffs. Irán al salto Saco y Amaya. Vendrá la Americana al aire. Todo preparado. El cuarto juego. Se saluda Molina con Faber. A ver, algo que también lo saluda el Pato, algo a la pasada que le dice. Va a comenzar el partido. Irá el salto Saco y Amaya. Comienza el cuarto juego. Americana al aire. La primera pelota es de central. La gana Duval. Rápidamente la deja para que domine la pelota Faber ahora con Britos. Avanza lejos con la marca de Romero. Sigue Britos con la pelota. Se quedó sin pique ahora. Viene a recibir Saco el balón. Lo extiende a la pelota. Nadie lo marca. Ahora sí se va mandando. Busca por puerta de atrás. Ahí está el tiro. La tapa del Pato. La pelota que no se va. Le queda Saco desde lejos para tres. Dan el aro. El rebote le queda a Maya, Luis. Tapita de borda sobre Saco cuando se le va para convertir. Llegó por atrás el Pato. No lo vio Saco. Lo tapó. La pelota ahora es de Huracán, Romero con el balón. Recibe el Pato Borda por el sector izquierdo. Sigue el Pato, busca el triple, el amague. El pase de pique para Amaya. Se va hundiendo las marcas de Osvaldo Tiesó. Sigue Amaya en la zona pintada, la media vuelta. Pierde la pelota, solito y lo solo. Lo tapó Tiesó. Y también había caminado Amaya. Dos tapitas para el inicio del clásico. 0-0 el encuentro hasta el momento. 9 minutos, 3 segundos, 2. Juega Saco por eje de cancha. Dominando la pelota, marcando la jugada. Viene a buscarla Duval. Sigue Duval. La marca es de Melián, atención, lo viene a comer ahora. Avanza Duval, busca el espacio, busca el doble. De pasada no tocó nada, Luis. Se pasó de largo. Zamudio con la pelota. La marca es de Faber. Falta de Faber. Sí, señor, la primera. ¿Cuándo se iba a mandar Zamudio? Sí, señor. Hizo el movimiento. Lo marcó Molina, el árbitro. El primer árbitro del juego. Va a reponer Melián desde línea final. Buscando receptor, se viene a mostrar Romero. 18 segundos quedan. Juega Zamudio por eje de cancha. Lo marcaba Faber, ahora sí. Sigue en la marca Zamudio, que se va hundiendo. Busca el doble. Doble. Doble de Huracán, doble de Zamudio. El primer doble del partido. Abrió la cuenta Huracán, Luis. Sí, señor. Bueno, marca aparentemente personal que tiene. Ahí cambia una zona, ¿eh? Duval para tres. Malísimo el disparo. No le pegó nada. La salida rápida del Pato Borda en la transición. El pase va para Zamudio. Por el sector derecho se va ahora de espaldas hundiendo frente al aro. Atención, sacando la pelota. Romero que recibe, se va. Busca el doble. Doble. Doble de Huracán. Doble de Romero. Centrada hasta el momento. Impreciso. Que no ha logrado hilvanar una jugada todavía. La primera que tuvo lo taparon a Saco. Faber la vuelve a dominar Britos ahora. Duval busca mandarse. El pase va para Faber. Caminó Faber. Pelota de Huracán en la salida. 7 minutos 50 segundos van a quedar para la finalización del primer cuarto. 4-0 está ganando Huracán. Vivís el cuarto juego de los playoffs. Atención. Está sangrando Borda de la nariz. Ahí el árbitro. Más cuando agarra la pelota Faber en ese movimiento que hizo, le pegó a Borda. Impactó en la humanidad de Borda. En ese, cuando se elevaba para en búsqueda del doble. Cuando se intentó acomodar esos movimientos que hizo, le pegó, impactó contra Borda. Se viene Gerraudo en Huracán en lugar de Borda. El cambio, el número 12. El cambio que dispuso Urquiza. Reposición por línea de fondo. Romero Gerraudo. Romero otra vez. Romero con la pelota. Cruzando ya la mitad de la cancha. Lo manda Melián para el otro sector. La marca es de Britos. Viene Zamudio a marcar también Melián a distancia para tres. Triple. Triple de Huracán. Triple de Melián. 7-0 el partido central. Hasta el momento nada. Sí, señor, está jugando mejor Huracán, más efectivo. Ha seleccionado bien los tiros y tiene esta ventaja de 7 puntos. Juegan hacia abajo para Saco, la pelota que se le escapa. La viene Duval a recuperar, busca el doble, tiró cualquier cosa. Pierde la pelota central nuevamente. Sale Gerraudo con balón dominado por eje de cancha. Recibiendo el balón Meliano, ahora sí para doble. Doble lo marcó Molina bien porque pisaba línea. Y ahora sí hay minuto pedido por Manuel Sánchez. 10-0. Central desconocido. Sí, señor. Está jugando mejor Huracán. Muy simple. Central en ataque. Debido a lo que es la presión de Huracán. No ha tenido tiros bien. Todo lo contrario, Huracán. Movió bien la pelota. Se fue
En ataque logró esta diferencia de 9 a 0, no de 10, porque fue un doble, claro. no fue triple el de Zamudio. Claro, valió 2 puntos. Claro, 3 de Melián, 2 de Romero y 2 dobles de Zamudio. Bien ahí, como marcabas, Central 0 puntos, algunos tiros increíbles, apresurados de Duval, que no le han pegado a nada, luego un tiro de 2 ahí que tampoco nada, Huracán muy efectivo. Después de la tapa de Amaya, Huracán todo lo que tiró lo convirtió. Los otros 4 disparos que hizo los convirtió Huracán. Estuvo muy fino Huracán en el ataque, veremos si Manuel Sánchez pudo corregir el error de Central. Jugando Duval con Britos, dominando la pelota al base. Avanza el número 5, el pase largo para Tiesos. Recibe Faber, nuevamente para Britos. 7 minutos, 2 segundos. Sigue Britos con la pelota. El pase va para Tiesos. Buscaba para 3, no, se va hundiendo. Ahora sí, el tiro para 2, rebota en el aro. La viene a buscar Faber, ahí está bajo las tablas. Consigue la falta. La falta, veremos, ¿de quién? Para mí del 4, a ver, del 4, sí, del 4, Melián. La primera de Melián. La primera del hombre de Huracán, la primera del partido de Melián. Va a la línea Faber, el número 12, con el primer lanzamiento. Manos arriba, sí, simple para Central, simple para Faber. Rompió el maleficio, Jonathan. Primer punto para Central, primero para Faber. Va Faber con la segunda oportunidad, manos arriba para él, salió, erró el tiro libre. La salida para el dueño de casa, va jugando Romero, que rápidamente marca la jugada. Viene Romero con Zamudio, iba a tirar de 3. La vuelve hacia atrás con Romero. En la pausa ahora Romero sin picar, buscando receptor hacia abajo para Zamudio. Buen giro, movimiento. Doble de Huracán, doble de Zamudio. Gran pausa de Romero para esperar que se desprenda el 1. Una muy buena asistencia, Faber no metió la mano y convirtió. 11 a 1. El partido, diferencia de 10 puntos para Huracán. Faber que recibe la pelota. Ahí está, la cambia toda para Duval. Ahora sí va para 3. Triple. Triple de Central, triple de Duval. El partido 11 a 4, a 6 minutos 10 del final del primer cuarto, Luis. Ahora sí, después de varios intentos, Duval convierte los primeros 3 puntos. El primer triple para Central y 3 para su cuenta personal. Romero. Falta de Duval. ¿La primera? La de Duval. Sí, a ver. Sí, la otra era de Faber. Así es. La primera falta del número 9 de Duval. La segunda de Central en este cuarto. Respondrá Gerbaudo. Se muestra Romero ahora. Viene a recibir la pelota solito para Zamudio, el balón. Iba a tirar de 3. No, se va mandando. Saca el juego. Gerbaudo para 3. Gana el aro. Le queda la pelota a Saco. La deja rápidamente para Brito. Salida de Central. Juega Alejo. La marca de Romero. Alejo con Duval. El pase de pique para Faber, la media vuelta. Ahí está la mague bajo las tablas. Doble de Central. Ahora Faber sí lo aprovechó de nadie abajo. Sí, señor. Impuso su físico y logró convertir el doble para Central. Romero con la pelota, 11 a 6. Marcador de partido, 5 minutos 25 segundos para la finalización del primer capítulo, del primer cuarto. Zamudio para 3. Quedó corto en la salida, se veía. Ahí le cobran. La falta, técnico. Técnico al 9, a Zamudio. Por quejarse, estaba pidiendo la falta. Y por la queja, el árbitro le cobró la falta. 5 minutos 17 segundos restan para que termine el primer cuarto. Va la línea Britos con el lanzamiento. Sí. Simple para Central. Simple para Britos. 11 a 7. Reposición desde el medio para Duval. Juega para Britos, que marca la jugada de pantalón. Avanza Britos, se muestra Faber. Recibe por el perímetro, la deja para que domine Osvaldo Tiesos. Ahora Saco. Falta en ataque de Duval, me parece. A ver. Sí, señor, de Duval, la falta en ataque. La segunda del cordobés. No la vi, pero por la queja de Duval calculé que era él. La segunda. Sí, señor, la segunda. Tercera de Central. No había prestado atención. 2 de Duval, 1 de Faber. 11 a 7, gana Huracán. 5 minutos, 7, 6, 5 segundos. Romero que la deja para que domine Gerbaudo. Se hace dueño de la pelota ahora Amaya. Romero, otra vez con la pelota.
Sigue Romero, de aquí para allá, atención, la marca es de Brito, saca el balón. Zamudio que se va a hundir, la marca es de Saco, limpia el juego. Romero va para tres, ahí va Romero, se va hundiendo en la zona pintada, busca el doble. ¡Doble! ¡No! A ver. ¿Qué pasó? ¿Valió? A ver. En el tablero lo marcaron, pero... Lo marcó técnico al banco. Técnico al banco. Pero valió el doble. Valió. Valió y técnico al banco. Al banco de Huracán. 13 a 7. Marcador de partido. Va Britos. A la línea. Alejo con el lanzamiento. Sí. Simple. Simple para Central. 13 a 8. 4 minutos 47 segundos. Sí. Reposición de Duval. Juega con Britos. La pelota es de Alejo. La deja para Saco y está un toquecito para Faber. Quedó pasado el disparo. La vuelve a recuperar Duval. Viene esa pelota. Saco. La vuelven a sacar para Britos. Ahora sí. Para Osvaldo Tiesos que va para tres. Dan el sexto. Pelea. Saco recupera. Falta de Germaudo. Y a la línea Saco. Jonathan Saco, el número 14. Bueno, Central está ahora imponiendo su juego interno, ¿no? Tiro externo solo de Duval, pero internamente está dañando Huracán. Y está también sumándole faltas al equipo de Huracán. Esta es la primera de Germaudo, la tercera de Huracán. Le está robando faltas, como se dice. Va Saco a la línea con el lanzamiento. Bota la americana. Jonathan, que busca concentración. Va con el primero, Saco. Rebotó en el aro, erró el primero. Se quedó corto. Quedó corto el disparo, apenas dio en el borde del aro. Va con la segunda oportunidad. Va, Saco nuevamente. Pica la pelota. Se toma su tiempo, Saco. Ahora sí, otra vez quedó corto el mismo disparo. Erró los dos. Salida de Huracán. Germaudo con la pelota. Viene a recibir Melián. Zamudio. La deja para que domine Germaudo. Germaudo con la pausa ahora. La marca. Germaudo para tres. Dan el aro. Le queda rebote a Faber que rápidamente la recupera. La juega para Britos. La marca alta de Romero. La salida con Saco otra vez para Britos. Va subiendo con la pelota. Avanza lejos. Tomá y Acelo. No me defraudes. Doble falta. Tomá y Acelo. No me defraudes. Le dijo Britos. Duval bajo las tablas. Convirtió y cometieron falta. La segunda de Melián. Doble falta. 13 a 10. El encuentro. 4 minutos 3 segundos. Van a quedar para que finalice el primer cuarto. Hizo rápido la salida Central, se demoró Huracán en la defensa y le permitió achicar a Central. Va con el lanzamiento Duval, erró, le queda la pelota a Saco. Veremos si puede aprovechar esta Central. Faber, Britos. 3 minutos 55 segundos, Alejo con la pelota. Viene a recibir Faber, amagaba con el disparo, se va hundiendo en la zona pintada de voladita. Doble. Doble golazo. El partido 13 a 12. Ahora se puso a 1 en la visita. Después del minuto que pidió Manuel Sánchez, Central mejoró en ataque. Le cerró los caminos a Huracán en ataque y mejoró en los tiros. Romero para tres, dan el aro, la baja de una nube, Saco recupera esa pelota saliendo con Britos, alargando por la derecha ahora, va subiendo Tiesos, Osvaldo y la pelota, jugando con Faber que rápidamente enfrenta al aro. La marca es de Amaya, hay falta del número 14, ¿cuántas tiene? Amaya, la primera de él, la primera, pero la cuarta, a ver, la quinta de Huracán. Ya está en penalización. El dueño de casa, Borda, que regresa a la cancha. El número 10, que retorna al rectángulo de juego. Descansa Melián. Va a la línea Faber. 3 minutos 20 segundos van a quedar. Faber con el primero. Manos arriba para él. Sí. Simple. Simple para Central, simple para Faber. Partido igualado en 13. 6 puntos para Faber. Va con la segunda intentona. Faber, manos arriba. Sí. Simple. Simple para Central, simple para Faber. 14 a 13. Pasó Central por primera vez en el juego después de ir perdiendo 9 a 0. La pelota es de Germaudo. Casi se resbalaba. Recibe Germaudo ahora el Pato Borda. El pase de pique para Zamudio en el poste bajo. Va Zamudio, lo doblan en la marca. Pierde la pelota Huracán. Corrida larga para Britos. Veremos si va a llegar Romero que la recupera. La salida de Romero, la faja y la falta de Duval. Antideportiva, sí señor. Es... la tercera de Duval. Duval con las faltas. Lo cayó de la camiseta. Antideportiva, bien cobrada. Nada que decir. Y Manuel Sánchez rápidamente vuelve del banco. Duval descansa. Madrid a la cancha. Eloy que se viene. Ya está en el rectángulo de juego.
14 a 13, gana Central. Va la línea Romero. ¿Se apresuró? Quizá, bueno, si salía bien, pero tenía la pelota recuperada. Va Romero, sí, simple. Simple para Huracán, simple para Romero. 14 iguales, marcador de partido. Va con la segunda oportunidad. Romero, manos arriba, sí. Simple, simple para Huracán, simple para Romero. ¿Cuántas lleva Luis? 6 de Romero, 6 de Zamudio, 3 de Melián. Los 15 puntos de Huracán. Menos de 3 minutos para la finalización del primer cuarto. El Pato Borda para 3. Salió de adentro esa pelota, la baja, sacó. La recupera, se aferra como una tabla de salvación a la pelota. Salida del número 14. Juega Saco. Recibe Osvaldo Tiesos al toquecito con Britos. Anda para allá, le dice el pase de pique para Faber. En la zona pintada, la media vuelta. Busca el doble. Doble de Central, doble de Faber. La media vuelta y adentro mi alma. Muy activo Faber, ¿eh? 9 puntos. Juega Romero ahora. 2 minutos 27, 26 segundos. Para que expire el primer cuarto. El Pato Borda. 16 a 15, gana Central, el Pato busca el triple, busca la falta, no se la cobran, Gerbaudo se va hundiendo, limpia el juego, Zamudio para 3, triple de Huracán, triple de Zamudio, 18-16 ahora. Sí señor, primer triple de Zamudio, lleva 9 en Huracán. Eloy Madrid se para 3, dan el aro, la recupera Osvaldo Tiesos, sacando la pelota nuevamente para Britos, Oba que iba para 3, no, se va hundiendo, para Saco en la zona pintada, ahí está. Hay falta no, antes. No vale. Hay falta nada más. A ver, la falta del número 12 de Gerbaudo. La segunda de Gerbaudo. Irá a la línea Osvaldo. Cada vez que ataca Central, daña al equipo de Huracán. 17-16. Va Saco con el primer lanzamiento. Saco manos arriba. Sí. Simple. Simple para Central, simple para Saco. Primer punto para Saco. Va con el segundo intento. 1 minuto 55 segundos van a restar. Saco con la segunda oportunidad. Saco con las manos arriba. Sí. Simple. Simple de Central, 18-17. 50% de efectividad para Saco en tiro de 2. Tiró 4, encestó 2. Amaya con la pelota. Faber que lo marcaba, el pase para Zamudio. Se fue contra la línea de fondo. Casi la pierden ahí. Zamudio que se va hundiendo. La roba bien esa pelota. Eloy Madrid metiendo el manotazo. Gran pelota robada de Eloy. Juega Eloy. El pase hacia abajo para Faber. Le queda Saco, rebote. Doble. Doble de Central. Doble de Saco. 20-17, Luis. Le está haciendo daño, lo decíamos, con los internos a Huracán. La pelota es de Romero. Veía el espacio. Ahora se frena con el balón Romero. El número 5. La viene a buscar a domicilio Zamudio, un toquecito otra vez para Romero, el Pato que busca el triple, veremos. La marca es de Faber, sigue el Pato, ahora sí, la cambia toda, Gerbaudo a un toque para Romero, se manda Romero, la vuelven a sacar, el Pato Borda de 3, dan el aro, le queda el balón a Tiesos, salida de Central, Alejo Britos con la pelota, 1 minuto van a quedar para que finalice el primer cuarto, recibe la pelota Leo Madrid, Faber, mirando, oteando el panorama, el pase de Madrid. Faber, la media vuelta, el disparo para 2. Dan el aro, le queda Gerbaudo. Salida de Huracán. Gerbaudo alarga para Romero. El pase para Zamudio. 40 segundos. Quedan. Sigue el Pato, la deja Maya, Tomaya, Seno en la zona pintada. Erró increíblemente. La vuelve a recuperar Central. Tiesos ahora sí, en la salida metiendo un poco de pausa. Recibe Alejo Britos. Bien no se apresuró, Luis. Esta vez no. 25 segundos, 24, 15 en la posesión. Alejo Britos. De aquí para allá, sigue Alejo, se movía por el perímetro. Falta de Romero. La falta del número 5, ¿cuántas tiene? Romero, esta es la primera de Romero. Y se viene a la cancha Lorque y Jorge. El cambio de Manuel Sánchez. Sale Saco, me parece. No, a ver. Sauco también se viene a la cancha. También se viene Sauco. En cualquier momento va Britos a la línea. Está Riate en Huracán. Va Alejo con el primero, manos arriba, sí. Simple, simple de Central, simple de Britos. 21-17, gana Central. Con la segunda oportunidad, Alejo, manos arriba para él, sí. Todo red, limpita entró esa pelota. 22-17, gana la visita Luis. 100% de efectividad Britos en tiro libre, 4 de 4. 19 segundos restan para que termine. El primer cuarto, Romero marca la jugada. 13 segundos, 12, 11, 10.
22 a 17, Romero con la pelota, Zamudio va para 3, triple de Huracán, 4 segundos van a quedar, Lorca con la pelota, la deja para Tiesos desde lejos, para 3, dan el tablero, terminó el primer cuarto, 22 a 20, diga que metió ese triple Zamudio para acercarse, 22 a 20, finalizó el primer capítulo y ahora vamos a repasar datos del primer cuarto. Bien, Melián, 3 puntos, 2 faltas, Romero, 6 puntos, 1 falta, Zamudio, 1 falta, 12 puntos, Ignacio Gerbaudo, 2 faltas, 0 puntos, Amaya, 1 falta, 0 puntos, Borda, 0 falta, 0 puntos. En central, Britos, 5 puntos, no tiene falta, Duval, 5 puntos, 3 falta, Jonathan Faber, 9 puntos, 1 falta, Jonathan Sacco, 4 puntos, 0 falta, Tiesos, 0 puntos, 0 falta. Ahí repasábamos los datos del primer cuarto que finalizó 22 a 20 a favor de Central. Ahora en este momento están reunidos en el banco Manuel Sánchez hablando a sus dirigidos por el lado de Urquiza que se viene caminando a la zona de la mesa. Huracán ya está preparado para el comienzo de la del segundo cuarto. En la cancha Zamudio, Amaya, Riati, Romero y Gerbaudo. En central, Madrid, Lorca, Sacco, Britos, Tiesos. Y ya se acomodan. Urquiza que habla con los árbitros, habla con Molina. Reposición desde la mitad de la cancha. Urquiza que algo le marca. Juega, va a jugar Huracán. Va a comenzar el segundo cuarto. Arrancó el segundo capítulo. Recibe la pelota Romero. Avanzando con el balón. La vuelven a sacar para Zamudio. El Pato Borda que se va mostrando recibiendo el balón por la derecha. La juegan hacia abajo. Bien se comió. El amague. Sacco recupera Leo Madrid la pelota. Se le escapó a Amaya en ataque. Cuando hizo el amague y luego se le fue esa pelota. Lorca. El pase para Osvaldo Tiesos. La vuelven a sacar para Britos que va para 3. Dan el aro. Toquecito. Doble de central. El toquecito Salvador de Sacco para convertir el dos puntos. Sí, señor. 6 puntos para él. El primer doble para central en este cuarto. 9 minutos 22, 21 segundos. Hay falta de Lorca. A ver. Me parece. A ver. Sí, señor. Lorca sobreborda la primera. El 10 contra el 10. La falta. Reposición por línea de fondo. La primera de central en este cuarto. Jugará Riati. La volverá a poner en juego. Recibe Romero esa pelota. La vuelve a abrir para Zamudio. Por el perímetro. Moviendo la pelota Huracán. El pase del Pato Borda para Zamudio. Otra vez para el Pato. La devolución para Zamudio. Para Maya. Va para 2. Dan el aro. La recupera Madrid. Fajándose con todos. Recuperó ese rebote. Es el tercer rebote que gana Madrid. Sacco. Rápido con Tiesos. El apresuramiento de Sacco la intención fue buena, sino que estaba Amaya allí, ¿no? Que cortó esa pelota y luego el balón se le fue por el fondo. Reposición para Central. 16 segundos en el tiempo de posesión. Alejo Britos. Osvaldo Tiesos iba a pararse de 3. Juega con Lorca. Domina la pelota, el pase para Britos. Avanza Alejo. Osvaldo Tiesos iba con un doble largo. Amagaba, 3 segundos, busca en la falta. Sacco que se le escapa, pierde la pelota Central. No tomó la decisión Osvaldo de tirar para 2. Luego se hundió. Borda. Romero otra vez para el Pato. 8 minutos 35 segundos. Juega Borda. El pase de pique para Zamudio. En la zona pintada. Y falta. No el doble. La falta de quién. A ver. Del 14 de Jonathan Sacco. La primera. La segunda de central. En este segundo cuarto. Irá la línea Zamudio. 8 minutos 31 segundos. Va Zamudio, manos arriba, erró el primero, erró Zamudio. Zamudio lleva 12 puntos, de los 20 que hizo Huracán, 12 de Zamudio. Importantísimo el correntino, 24 a 20 ganando Central, va Zamudio con el segundo lanzamiento. Manos arriba para él, sí, simple de Huracán, sí. Ahora sí tiene 12, anterior había sido doble, no había sido triple. Claro, el triple ese de la duda, Sacco. Federico Lorca, el pase para Osvaldo Tiesos abajo de las tablas, ahí está, doble y falta, doble
y falta para Central, doble falta para Sacco. 26 a 21 y va la línea, Luis. Sí, señor. Reati, la falta, la primera de él, la primera de Huracán en este cuarto. 8 minutos 21 segundos restan para que finalice el primer tiempo. A la línea va a ir Sacco, le dice que se va a limpiar, a secar las manos. Dos faltas, recordamos, en equipo tiene Central, una Huracán en este segundo cuarto. Sacco, que algo también habla con Manuel Sánchez. Los cuatro puntos de Central en este cuarto son de Jonathan Sacco, que corrigió un triple de Britos. Y ahora esta jugada que sacó, el doble y la falta. Veremos si puede aprovecharla. Sacco, que va a la línea. Va con el lanzamiento para completar jugada de tres puntos. Sacco con la pelota. Busca concentración. Sacco, manos arriba. Erró. El rebote le queda al Pato Borda. Recupera Huracán. La salida en el fondo para Romero. 26 a 21. Ganando Central. El Pato Borda. La marca de Tiesos. El pase de pique recibe Zamudio. Se va hundiendo. La saca ahora para Romero. 7 segundos en el tiempo de posesión. Y está Romero para 3. Triple, 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 triple. Triple de Romero. Triple de Huracán. Triplazo, Luis. Señor. Triple de Romero, 9 puntos para el base de Huracán. Juega Osvaldo Tiesos, la sacan para Lorca, el pase de pique para Sacco. Se muestra Tiesos, pierde la pelota, pero con falta, había falta, no perdió nada. Falta de Sacco, la segunda. Reposición para Huracán, cuando se viene Faber al rectángulo. Por Sacco. En lugar de Sacco, exactamente. 26 a 24 ganando Central. Apretó bien la gente de Huracán en defensa. Le hizo perder el balón a Sacco y que cometiera su segunda falta personal. Romero con el balón alargando el juego para Maya. Metiendo la pausa otra vez para Romero. Haciéndose cargo de la pelota. Zamudio. Se manda Zamudio ahora. Buscando algún compañero libre. El Pato Borda. Sigue Borda. Lo desroba la pelota Madrid. Gran pelota recuperada de Deloy. La segunda, creo. No, esta ya la cuarta. Ha estado efectivo en robar balones hasta el momento. Tiesos, la sacan toda. Lorca para tres. Dan el aro. Había sido, se notaba que no iba a entrar en la salida del disparo. Eloy, que vuelve a cortar otra pelota. Se apresuró esta vez Huracán, Luis. El señor tenía todo el tiempo del mundo. Bueno, se la quisieron tirar a Zamudio. Lorca con la pelota, lo dejan para Eloy. Ahí está, para tres. Eloy, triple. Triple de Central, triple de Madrid. 29 a 24, Eloy no perdonó. Esta vez no, Madrid en el segundo intento de tres logró convertir. Primeros tres puntos para Madrid. Romero, 29 a 24. Ganando Central, recibiendo el Pato Borda la pelota. Sigue el Pato, la marca es de Lorca, avanza el Pato, va buscando el doble. Erró el Pato, recupera Tiesos. La salida de Central con Lorca. Juega Britos por eje de cancha. Britos, Lorca, el pase de pique, atención. Con Romero casi le iba por atrás. Ahí está Eloy para doble. Triple. ¿Triple? Sí, señor, tres de Madrid. Perdón, pensé, lo vi el árbitro. Pensé que había puesto dos dedos. 32 a 24, Eloy Madrid on fire, como se dice. Convirtió de tres, 6 minutos 18 segundos y hay minuto, Luis, repasamos. Sí, señor. Bueno, este es un cuarto donde se está tirando mucho triple. Ya convirtió Romero, ya convirtió Zamudio para Huracán, que había achicado mediante dos bombazos, pero apareció Madrid con dos bombas consecutivas para alejar a Central en este momento del segundo cuarto. Dos dobles de Jonathan Sacco, dos triples de Madrid le permiten alejarse 8 puntos a Central. 32 a 24, 6 minutos 18 segundos para la expiración del primer tiempo. En el minuto ahora, la gente de Central y Huracán, los jugadores, los protagonistas, va a venirse nuevamente, se pondrá en juego otra vez. Huracán sin cambios a lo que venía haciendo recién. Central con Faber. Ahora lo mismo quinteto. Le dio resultado a Central el ingreso de Madrid. Las pelotas que recuperó, había recuperado varias, no había podido convertir, pero en estos últimos dos bombazos le dio un respiro a Central de 8 puntos arriba y también en su cuenta personal. Anotó 6. Falta de Faber. Recuperó Madrid y convirtió. Ahora hay falta de Faber. ¿Cuántas tiene? La segunda. 6 minutos, 7 segundos para que termine el segundo cuarto. Molina
que habla con Zamudio. Reposición para Huracán. A ver, bueno, quién se acerca a jugar. Entre Faber y Borda. Me parece que se vienen en cualquier momento los técnicos. Están discutiendo además. Reposición de Borda. Domina la pelota Romero. Jugando con Zamudio. Zamudio que iba a tirar de tres. Ahora no, se va mandando. Busca el lanzamiento para doble de Huracán, doble de Zamudio. Golazo, Luis. Golazo del correntino. 14 puntos para Zamudio. Se mandó y convirtió para Huracán. Lorca con la pelota Britos. Domina la pelota ahora Lorca, jugando con Osvaldo Tiesos. Ahora sí enfrenta al aro. Veremos, busca el doble largo con Cristal. Daba la pelota, peleaba Faber, no la puede recuperar. Le queda Maya. La salida de Huracán, transportando la pelota al Pato Borda. Sigue Borda. El pase para Zamudio. La saca ahora Romero, va para tres. Triple de Romero, triple de Huracán. Solito y solo fue para tres. Achicó 5 puntos el equipo de Huracán de los 8 que tenía. Ahí está Faber. En la zona pintada la sacan para Lorca. Rápido pase para Osvaldo Tiesos, que se va dando la media vuelta. Quiso jugar con Faber de memoria. La pelota da en el hombre de Huracán. Es reposición para Central. Cuando se viene el cambio en la visita, saco a la cancha. Descansa Faber. 5 minutos 9 segundos van a quedar del segundo cuarto. 32 a 29 gana Central. Eloy con la pelota. Britos. Sigue Alejo. La limpia para Tiesos. Amagaba para tres. Ahora sí, Brito solito. Eloy para tres. Salió de adentro. Peleando Tiesos. Le queda Reati. Se la va llevando de faja. Sigue Lucas. El pase para Romero. Toma y hacelo. Corrige Reati. Doble y hay minuto. Doble de Huracán. 32 a 31. Saco se vuelve loco con Tiesos. Bueno. Después del minuto que pidió el técnico Jorge Urquiza, Huracán ajustó un poquito más las marcas y trató de asegurar, rotar bien la pelota sobre los 24 segundos y tratar de buscar el mejor tiro. Lo logró mediante las bombas que tiró Romero, un doble que convirtió Zamudio y esta escapada de Reati, la escapada de Romero. Erró Reati y logra convertir el punto Reati finalmente. Corrigió el doble errado por Romero. El pedido de minuto 32 a 31. Ahora gana por uno Central. 4 minutos 51 segundos. Ajustó la marca y la precisión porque claro, se le vino. Le hizo un parcial de 7 a 0. Con un triple de Romero, un doble de Zamudio y un doble de Reati. Jugará nuevamente. Después de la última bomba de Madrid, Central no marcó. Y por tres contraataques de Huracán, las tres terminaron adentro. Salida desde el fondo para Lorca. Sale Central. Jugando Alejo Britos. Hasta la mitad de la cancha para Eloy Madrid. Ahora otra vez para Britos. Pasa ahora sí. La mitad del campo. Avanza Alejo. La marca es de Zamudio. Le vuelven a sacar. Eloy. El pase. Pierde la pelota Central. Sale Romero, la abre bien para la derecha, para el Pato Borda. Se va a mandar por puerta de atrás, la limpia para Romero. Va para tres, Romero. Triple de Huracán, triple de Romero que lo festeja. Bien festejado, 34-32, un triplazo Luis. Dos triples seguidos, un parcial de 10 a 0 está haciendo Huracán. Federico Lorca, el pase abajo de las tablas, ahí está, saco. Doble de Central, doble de saco. Gran pase de Lorca. 34 iguales. Y después de que había convertido el último triple Madrid, ahora saco, vuelve a marcar para Central. Amaya. Metiendo la pausa otra vez para Romero. Juega Romero, recibe Zamudio. Para tres, Zamudio. Triple de Huracán, triple de Zamudio. Le dieron distancia, convirtió. A fuerza de triple, Huracán remontó el clásico. 37 a 34 gana el dueño de casa. Recibe la pelota, saco. Se va hundiendo saco ahora sí. A ver, falta de Romero. El número 5, Romero, la segunda. Reposición para Central. 14 segundos. Claro, 4 a 1 están en falta. 4 tiene Central, 1 recién comete Huracán en este cuarto. La salida de Madrid. Atención que se la robó Reati. Se viene camino al doble. Doble. Increíble pelota perdida de Central. Bueno, Madrid intentó darle, se quedó corto. 39 a 34 fue muy volada esa pelota. Por eso Reati aprovechó. Britos, Lorca, saco bajo las tablas. Ahí está la falta. Doble y falta. Doble y falta de Tiesos, doble y falta de Central.
el partido ahora. Esperemos que actualice el Amaya, tablero. Amaya, la segunda de Amaya. 39 a 36. Irá la línea. Osvaldo Tiesos. Primero dos puntos para Tiesos. 3 minutos 19 segundos van a quedar para que finalice el primer tiempo. Osvaldo va a ir con el lanzamiento. Tiesos, manos arriba. Salió esa pelota. Erró el lanzamiento. Salida de Huracán, el Pato Borda. Cambiante el clásico, ¿eh? Un rato está Huracán arriba, otro rato pasa central. Emotivo. Ráfagas de los dos. Romero, el Pato Borda. 3 minutos van a quedar. Sigue el Pato, va para dos. Erró el disparo, le queda el balón a Osvaldo Tiesos. La va jugando para Alejo Britos. Sigue Britos. Avanza con la marca de Zamudio, recibe Osvaldo. Ahora Eloy. Eloy en el perímetro, se va moviendo. La juega para Saco, la limpia. Para Britos, para Lorca, el tiro para dos. Doble de central, doble de Lorca. 39 a 38, gana Huracán ahora. Los primeros dos puntos para Federico Lorca en central. Romero. Avanza Romero, la media vuelta, descarga con el Pato Borda. Otra vez para Romero, 2 minutos 29 segundos. Le está haciendo una defensa 3-2 central ahora. Bien como marcás, Luis. La defensa que propuso Manuel Sánchez. Romero, de aquí para allá, pierde la pelota. Otra pelota robada por Eloy Madrid. Gran partido de Eloy. Lorca, la cambian toda. Osvaldo Tiesos se va a acomodar para tres. Salió de adentro esa pelota, la gana Saco. Se la roba, no hay falta, dice el árbitro. La salida de Romero, la marca de Britos, lo doblan ahora. Lo tiran contra la línea, recibe Zamudio. Solito Reati, lo va a tirar. No, casi la roba Lorca. Sigue el Pato Borne en la zona pintada. Doble, doble de Huracán, doble del Pato. 41-38, Luis. Primero dos puntos para Fernando Borda. Saco que ve el espacio, se manda, falta en ataque. Saco. Saco que le marca la zona pintada. La tercera, ahí. La tercera de Saco. La misma que siempre pasa. Ganó bien la posición Amaya. Faber que retorna al rectángulo de juego, descansa Lorca. Parecía que se venía el cambio por Saco. Salida para Huracán. 41 a 38. Ganando el dueño de casa. Reati Romero. En la salida. Huracanista. 1 minuto 43, 42 segundos. Juega Romero. Otra vez para Reati. Reati alargando el juego para el Pato Borda. La marca de Osvaldo Tiesos. Sigue Borda para Reati de tres. Triple. Hoy están inspirados, Luis. Increíble todos los triples que están metiendo. Es Huracán a pura bomba, ¿eh? 44-38, gana Huracán, el pase para Faber. En la zona pitada, busca el doble con Cristal. Doble. Doble de central, 44-40. Salida de Huracán. Impresionante la cantidad de triple que ha convertido Huracán en este cuarto. Lo revirtió, iba 8 abajo. Reati, el Pato Borda. Otra vez para Romero. Sigue Romero, Reati va para 3. Triple. Y nadie lo marca, Reati adentro. Triple, 47-40. Pasa que la zona que está haciendo central está permitiendo a Huracán tirar y está efectivo Huracán de 3. La bendita zona, juega Saco, Eloy Madrid. El pase para Alejo Britos. Osvaldo Tiesos se acomoda para 3. Triple. Triple de central. Triple de Osvaldo Tiesos, 47-43. A 35 segundos, 6 minutos. Repasamos, Luis. Bueno, Romero 15 puntos, Zamudio 17, Reati 10 en Huracán. En central, los goleadores son Jonathan Faber con 11 y Jonathan Saco, Jonathan Faber con 11 y Jonathan Saco con 10. Romero convirtió 1, 2, 3 triple en este cuarto. Zamudio un triple y después dos bombas más de Reati. Así que 3, 4, 5, 6 triples de Huracán. 18 puntos de 3. Ha estado muy efectivo en la noche. Y por el lado de central, los dos de Eloy y uno de Tiesos. 9 puntos de triple. 3 triples. 35 segundos van a quedar. 47-43. Gana Huracán. La salida desde el fondo para el equipo local. Lorca que va a hacer la presión alta en el equipo de la costa.
Jugará Romero o Reati. A ver, Romero. Reati que se muestra, la recibe la pelota, la vuelve a dejar a domicilio para Romero. Salida del base huracanista. Juega Romero. Avanza con la pelota. Marca la jugada. Amaya que va saliendo al perímetro, viene la cortina. Romero sigue dominando el balón. Reati que se acomoda, se resbalaba, casi la pierde. Otra vez el pase para Romero por eje de cancha. Va la cortina, Amaya, sigue Romero, ve el espacio, busca el hueco, el doble, la falta. No fue doble, pero sí la falta. De Jonathan Jorge. La primera. Sí, señor, la primera de Jonathan. Va la línea Romero. Cuando antes hay cambio en central, Faveri sacó al rectángulo. Descansa Sauco y Jonathan Jorge. Nicolás Luna por el lado de Huracán. Descansa Borda. El cambio de Urquiza. Va a ir a la línea Romero. Walter, que va a ir. Lleva 15. Con el primero, buscaba el decimosexto. No pudo ser. Erró. Ha sido clave en este cuarto Romero. Desde la línea de 6.75. Va con el segundo intento Romero. Sí. Simple. Simple para Huracán, 49-43. La salida de Britos. Alejo, saco. Osvaldo Tiesos. Sigue Britos, el pase hacia abajo en la zona pintada. Saco la tapa. La de tapa Reati. De Reati. 48-43 el partido, 2 segundos van a quedar. Jugada tendrá que ser rápida para central, veremos. Eloy Madrid. Se muestra saco Faber, rápido el tiro, pasado, terminó el primer tiempo, 48-43, 5 puntos de diferencia arriba Huracán. Vamos al descanso, primeros a repasar datos de la primera parte. Muy bien, al término de este primer cuarto entonces, de este primer tiempo, Melián 3 puntos, 2 faltas, Walter Romero 16 puntos, 2 faltas, Nicolás Zamudio 17 puntos, 1 falta. Fernando Borda, 2 puntos, 0 falta. Ignacio Gerbaudo, 2 faltas, 0 punto. Lucas Reati, 10 puntos, 1 falta. Nicolás Amaya, 0 punto, 2 falta. Por el lado de central, Alejo Britos, 4 puntos, 0 falta. Andrés Duval, 5 puntos, 3 faltas. Eloy Madrid, 6 puntos, 0 falta. Federico Lorca, 1 falta, 1 doble, o sea 2 puntos. Jonathan Faber, 11 puntos, 2 faltas. Jonathan Sacco, 10 puntos, 3 faltas. Osvaldo Tiesos, 5 puntos y no tiene falta. 48-43. El primero lo ganó Central 22-20. En este caso lo ganó Huracán 21-18. Bien, ahí todos los datos repasamos. 48-43 finalizó el primer tiempo arriba Huracán. Ahora vamos a una pausa comercial y luego retornamos con la segunda mitad de este clásico sanjuanino.
Bien, amigos, luego de la pausa, retornamos aquí el 12 de junio para vivir el segundo tiempo entre Huracán y Central, Central y Huracán, por el clásico del torneo federal, el cuarto juego. Luis, repasamos algunos números. Bueno, para destacar, ¿cuántos triples metió Huracán en este cuarto? En el primer tiempo, 8 por 3, 24. Es decir, la mitad de los puntos de Huracán en el primer tiempo fueron de triples. Metió 48 puntos Huracán al término de los primeros 10 minutos, de los cuales convirtió 8 triples en total, 24 puntos. Por el lado de Central, solo convirtió 4 triples. 2 de Madrid, 1 de Duval y el otro de Tiesos. En Huracán, 1 de Melián, unos cuantos de Romero, que tiene 16, Zamudio y Reati son los que han convertido triples para el equipo de Huracán. En total, 8, 4 de Central. Y reiteramos, la mitad de los puntos de Huracán convertidos en el primer tiempo fueron de 3 puntos. Va a comenzar el segundo tiempo, el tercer cuarto. Va a mover Central, juega Duval, arrancó el tercer cuarto del clásico. Por el torneo federal, lo vivís a través de la pantalla de Gigacom. Si gana Huracán, habrá cuarto partido. Se viene Duval en la zona pintada, busca el doble. Caminó. Caminó. Duval, que caminaba cuando se mandó. Difícil la que intentó Duval contra tres hombres. Bien se cerró Huracán. Lo marcaron bien al número 9. La salida por Romero. Juega Huracán, el Pato Borda. Recibe la pelota. La marca es de saco, el pase va para Zamudio. Se va hundiendo Zamudio a la media vuelta, busca el doble, la falta de Tiesos. Bueno, la primera de Tiesos, sí. ¿La primera? Sí, la primera. La primera de Tiesos, la primera de Central en este segundo tiempo. Va Zamudio a la línea con el primer lanzamiento. Va Zamudio. 48-43, va con el lanzamiento, sí. Simple para Huracán. 18 puntos para el correntino. Busca Zamudio, el simple. Va Zamudio, sí. Simple de Huracán, simple de Zamudio, 50-43. Buen marco de público, Rodrigo, ¿eh? Ahora es sí. Similar a lo que tuvimos el viernes, ¿eh? Ahora sí, se ha completado algunos sectores. Britos, Duval, la marca es de Romero. La cambian toda para Osvaldo Tiesos. Busca mandarse, la sacan para Faber, va para dos. Dan el aro, la pelea Duval. Le queda la pelota a Nicolás Luna, se pelean en el piso. Es pelota de, a ver, de Huracán. Sí, de Huracán, repuso Central, le toca a Huracán ahora. 9 minutos, 11 segundos para la expiración del tercer cuarto. Recién comienza el tercer capítulo. Reposición de Borda. Reiteramos, si gana Huracán, el miércoles hay quinto partido. Si gana Central, se termina hoy lo que es el playoff de los equipos de San Javier. Miércoles, quinto partido, habría en Central. Juega Pato Borda. Recibe el pato y va para tirar de tres. La juega para Zamudio. La marca de Osvaldo, la media vuelta de Zamudio. Pelea. Recupera rebote Central, saliendo Britos. Juega Britos, 50-43. Gana Huracán. Alejo con la pelota, la marca de Romero. Marca pegajosa del número 5 en la carrera. Britos, triple. Triplazo de Alejo a la carrera, Luis. Sí, señor. Primer triple para Alejo, 7 en su cuenta personal. 50-46 ahora. Nicolás Luna juega el Pato Borda. Sigue el Pato. Falta Damaya. ¿Damaya? A ver. O de Faber. Estaban ahí a los empujones. Ah, de Faber. Se la corona a Faber. ¿Cuántas tiene? La tercera. Reposición desde línea final. Los dos internos de Central, Saco y Faber, tienen tres faltas cada uno. Ocho y Duval, tres faltas también. Va a jugar Nico Luna. Recibe a Maya, 14 segundos en la posesión. Jugando a Maya, Walter Romero con la pelota. Walter, el gran pase de pique en la zona pintada. El paso, el tiro de Amaya fue largo, fue pasado. Domina Osvaldo Tiesos, la pedía Saco por el medio. El pase para Faber, domina la pelota. Jonathan Faber se va a meter, la sacan para Osvaldo, para tres. Dan el aro, la gana bien esa pelota, Saco. Bien, recuperó rebote, Saco, ahora sí tira para dos, con suspenso, pelea Faber. Hay falta. De Borda, que lo empuja a Faber. Y dos lanzamientos. Borda, la primera. La primera del Pato. Irá a la línea Jonathan Faber. Va Faber con el primero. Manos arriba para él. Erró el primero. Se quedó corto. Quedó corto y dio un pequeño
caminito sobre el aro. Y está Faber con el segundo. Sí. Simple. Simple para Central. Simple para Faber. 50 a 47. Juega el Pato Bordala. Deja para Romero. Romero con la pelota. Nicolás Luna. Zamudio ahora. Lo manda para allá, Nico. Sigue Zamudio. La marca es de saco. Ahora Romero otra vez. Duval que lo persigue. Amaya. Tiesos que lo marca. Bien, le mete el manotazo. Le roba la pelota. Recupera Central y va saliendo. Pierde la pelota en la salida. Increíblemente se viene Romero. La marca es de Duval. Y la falta de Duval. Bueno, se equivocó Britos al darle la pelota a Duval. Y Duval comete la cuarta falta. La tercera de él. La tercera de Central, la cuarta de él. Así es. Increíblemente recuperó la pelota Central y se apresura en la salida. Romero va a la línea. Error de Britos. Que se, no quiso salir. Él se la dio a Duval. Romero, manos arriba. Sí. Simple. Britos muy enojado con el mismo. Ahí le dice a Duval, culpa mía. Él es el base, ¿por qué no sale él? Romero con el segundo intento. Sí. Simple. Simple para Huracán, 52 a 47. Ahora sí va a jugar Britos. Abre para Tiesos. La marca de Nicolás Luna. Recibe Faber. Otra vez para Osvaldo. Osvaldo con la pelota. La juegan para Faber alta. Lo viene a marcar Amaya. Lo doblan en la presión. Sigue Faber. La saca bien para Britos. A la carrera para tres. Triple. Triple de Britos. 52 a 50, Luis. Apareció Britos con dos bombas en este cuarto. 10 puntos para él. Recibe el Pato Borda por eje de cancha. Nicolás Luna, que la recibe otra vez, juega para el Pato. El Pato que se queda sin pica, hacia abajo para Maya. Lo viene a marcar Tiesosa y está Maya. Erra increíblemente el doble. Ahora sí recuperó Britos. Tercer intento de Amaya. Qué error. Bueno, topazo de Amaya sobre Jonathan Sacco. Tiesos con el balón. Faber. Faber con la pelota. Aguardando la presencia de algún compañero. Sigue Faber, la media busca el doble. Con Cristal salió esa pelota increíblemente. Hizo vueltita en el aro. Y no quiso entrar. No quiso entrar el Pato Borda. La marca de Tiesos. Sigue el Pato, se mueve por el perímetro. Duval. Duval expulsado. La historia de siempre de Duval. Sobre Nicolás Luna. Expulsado, ¿eh? A ver. Sí. Aparte hubiera sido la quinta, así que. El número 9 expulsado. Afuera Duval. La historia de Duval. Lo sacan siempre. Consiguen sacarlo. Él entra en el juego del rival. 52 a 56 minutos, 21 segundos. Para la finalización del tercer capítulo. Va a ir a la línea Nicolás Luna. Dos lanzamientos y reposición. Seis minutos, 21 segundos va Nico con el primero. Erró el primero Nico. Va con la segunda oportunidad. Nicolás Luna con el segundo intento. Erró también Nicolás. Erró Luna. Reposición para Huracán. Sí, señor. Eran dos tiros de reposición por la expulsión. Justamente el codazo de Duval había sido sobre Nicolás Luna. Romero, Borda, Romero otra vez. Juega el Pato. Lo marca Sacco. Sigue Borda. Borda que se mandaba. Sacco que lo presiona. La falta de Sacco. La cuarta. Atención. La tercera la marcan aquí en la mesa. Tercera. Bueno. Tercera de Sacco. Perfecto. Reposición para Huracán por el fondo. Nicolás Luna. Romero que recibe 14 segundos en la posesión. El Pato Borda con la pelota. Atención que le va a tirar de 3. Lo sabíamos todos. Va para 3. Triple. Lo sabíamos todos. Menos Sacco. Triple de Huracán. Triple de Borda. 54-50. No levantó la manito y convirtió el triple. Primer triple para él. Ahí está Sacco. A ver. Alejo que viene a la mesa. 5 minutos 56 segundos restan del tercer cuarto. Reposición para Central. No sé qué discuten aquí con Molina. Regio que la pondrá. Le quedan 15 segundos. Juega el hoy. Sacco, Britos.
Zamudio que lo iba a presionar. Avanza Britos. Faber iba para tres. Ahí va Faber, ahora sí, para tres, dan el aro, pelea Saco, mete el manotazo, le queda a Eloy Madrid, el paso de pique para Saco otra vez, viene Faber a buscar el doble, erró Faber, frente al aro, le queda el rebote a Maya. Bueno, el primer punto que erra Faber en este cuarto solito, la pelota rebotó en el aro. Romero, el pase para Zamudio, la media vuelta, está bajo la zona, erró solito. La pelota le queda a Brito en la salida de central. Juegan para Tiesos que busca el doble. Consigue la falta del Pato. De Pato Borda. A ver, Borda. La segunda. La segunda de Fernando Borda. Irá la línea Osvaldo Tiesos. 5 minutos 26 segundos. Resta del tercer cuarto. 55-50 gana Huracán. Hay pedido de minuto por Urquiza, me parece. Me parece que sí, por lo que marcó Raggio. A ver, Ruiz, repasamos estadísticas hasta el momento. Bueno, Romero 18, Zamudio tiene 19 puntos. En central, Britos 10, Faber 11 y Saco 11 puntos. Son los goleadores, los que tienen faltas. Ya se fue Duval, expulsado. De todo modo, había cometido su quinta falta. Jonathan Faber tiene 3, Saco también tiene 3. En Central San Javier. Después en Huracán, Emelian, Romero, Borda, Jarabaudo y Amaya, todos tienen 2. Los que están más cargaditos son los de Central. Al menos los dos internos, ¿no? Que tienen 3 faltas cada uno. Faber y Saco. Claro, 3 faltas cada uno. 5 minutos 26 segundos van a quedar. Dialogan Molina y Raggio. Ya se terminó el minuto. Jugará Manuel Sánchez, que manda a sus dirigidos. Reposición. Irá la línea Osvaldo Tiesos ahora. Va Osvaldo. 2 lanzamientos, vas con el primero. Va Osvaldo. Mira fijamente el aro. Manos arriba. Sí, 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 sí. Simple. Simple de central. Simple de Tiesos. Va Tiesos con la segunda oportunidad, sí. Manos arriba, sí, 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 sí. Simple, simple de central, ahora sí, Luis. Séptimo punto para Tiesos. 55-52. Gana el dueño de casa. Romero, el Pato Borda. Nicolás Luna, el Pato otra vez. Romero. Para Nico, solito. Para tres. Dan el aro. La pelota le queda a Tiesos. A domicilio la viene a buscar Benitos. La salida de central. Juega lejos. Avanza Brito, la marca de Zamudio, la sacan hacia la izquierda para Tiesos, ahora para Saco. Saco cambiándola hacia la derecha para Eloy Madrid. Se va a mandar Eloy, busca el doble, ahí está. Rebota la pelota, le queda Huracán. Salida del Pato Borda. Rápida hacia la derecha para que suba Romero. Romero que enfrenta a Tiesos, busca el doble. La que siempre le sale, esta vez no. Se quedó cortito. Siempre le sale a Romero, no es que inventó cualquier cosa. Es habitual en él. Saco, Osvaldo Tiesos. Juegan para Faber, la sacan para Eloy. Eloy que busca el doble, Tomaya se lo sacó, la vuelca, la volcó, doble de central, Tomaya se lo le dijo Eloy, adentro mi alma, 55-54 Luis. Y señor, muy buena asistencia de Eloy, definición de Saco con una mano que la volcó. Romero, Nicolás Luna, el Pato Borda, sigue el Pato, se acomoda para tres, triple, triple de Huracán, triple de Borda, 57. 58-54. La falta de Zamudio. 9 empujó Zamudio. La segunda. 4 minutos, 6 segundos van a quedar. El cambio en Huracán. Nicolás Luna descansa. Melián a el rectángulo de juego. Melián, que después de ese triple en el primer cuarto no convirtió más. Se fue con 2 faltas, que había sido clave en el tercer partido, ¿no? Con 19 puntos había sido Melián. Por ahora lleva 3, pero falta mucho todavía. Reposición para Central. 3 faltas, esta falta en la tercera de Huracán. Central lleva 4. Gerbaudo que se viene a la cancha. O acumula 4. Sale Romero. Va a jugar Central ahora. 4 minutos 6 segundos. Para la expiración del tercer cuarto. Juega Eloy, un toquecito para Britos. La salida de Central. Britos, Tiesos. Saco. La cambian para Eloy.
Iba a tirar de tres, no. Ahora se manda Eloy. Toma y hace, lo saco bajo las tablas. Doble. Doble de central, doble de saco. 58 a 56 ahora. La misma jugada, ¿eh? Entró, penetró Madrid y se la sirvió a saco. Así es, la misma de la volcada hace un ratito. El Pato Borda. Las marcas de Faber, sigue el Pato. Busca distancia. El Pato iba para tres, no. El pase para Zamudio. Se va hundiendo Zamudio. No. Volvió. Tac. Claro. La vuelta. Zamudio. La salida para central. 58 a 56. 3 minutos 36 segundos. Van a quedar. Tiesos que se acerca. Britos que va a reponer. Tiesos que la pone en juego. Alejo que va a dominar la pelota. Gerbaudo que lo marca. Hace zona. Huracán. Alejo. Tiesos. Para Eloy Madrid. Van todos hacia él. Alejo Britos. La pide saco en el poste bajo. Saco con la pelota. Osteaba el panorama. Sigue saco. Se va uniendo. Busca el doble. ¡Ey! La falta sacó. No así el doble. Pero la falta. Del 14 de Amaya. La tercera. Va la línea Jonathan Sacco. Con dos lanzamientos para él. Mientras se seca las manos, viene Gonet, Hernán Gonet en Huracán. El número 15. Descansa Maya con tres faltas, como decía Luis Verón. Informando. Va la línea Sacco. 3 minutos 21 segundos quedan. Sacco con la pelota. Botando el balón. Busca concentración. Sacó manos arriba. Sí. Simple para central, simple para Sacó. 58-57. Punto número 16 para Sacó. Va Sacó nuevamente con el segundo intento. Sacó con la oportunidad de empatar el clásico. Va Sacó. Ahora sí, se acomoda, busca el simple. Sí. Simple de central. 58 iguales, Luis. Salida de Gerbaudo. Sacó, Britos y Tiesos, los tres jugadores de central que han convertido en este cuarto. Por el lado de Huracán, Romero, Zamudio y Borda. El Pato Borda ahora, que bien lo mencionabas. Juega el Pato, se queda sin pique. Recibe Gonet en el vértice de la zona. Gonet buscando el receptor. Juega Meliana ahora, por la izquierda, busca puerta de atrás. Ahí está el tiro para dos, largo. Erra, hay falta del hombre de Huracán. De Gonet. Del número 15. Lo desparramó a Sacó. Rápida falta del hombre de Huracán. Va a la línea. Ya, o no, a ver. Sí, la quinta falta. Todavía no la marcaron ahí, pero va a la línea ya. Está en penalización Huracán. Se viene Lorca a la cancha. 5 a 4 en faltas. Ahí lo marcan. No, tiene que estar 5 a 5. Se hizo. Ah, no, está. Ahí está. Faber que le decía a Lorca, pensá, cuando se iba. Va Sacó a la línea. Con el primero. Saquito con la pelota. Sacó, manos arriba. Salió ese balón. Bordeó el área y se fue. Tendrá la segunda oportunidad. Va Sacó nuevamente con el segundo intento. Sacó que mira el aro. Va Saquito. Sí. Simple de central. 59-58 ahora. Arriba la visita. Salida de Gonet con Gerbaudo. Cambiante el clásico. Un rato Huracán, un rato central. Gerbaudo. Viene a buscar la Melián por el eje de cancha. Recibe el Pato Borda. Por el perímetro. Con la pelota el Pato. El pase de pique para Zamudio. Mira a sus compañeros. Zamudio se queda sin pique ahora. Atención, la vienen a sacar para Melián. Otra vez para Zamudio. 5 segundos. La media vuelta de Zamudio. Erró la pelota. Le queda Osvaldo. Y falta del hombre de Huracán. El número 12, Gerbaudo. 2 minutos 33 segundos. La tercera de Gerbaudo. Resta del tercer cuarto a la línea nuevamente con dos lanzamientos. Son importantísimos los lanzamientos. Sí, hay que estar efectivo. Esto pues suma lo simple. A ver. El cambio en Huracán. Gerbaudo descansa con tres faltas como marcó Luis. Romero que retorna al rectángulo. Va Osvaldo. Sigue Tiesos. Manos arriba. Sí. Simple de central. Tiesos. Punto número 8 para Osvaldo Tiesos en central. Va con el segundo intento. La segunda oportunidad. Osvaldo.
Manos arriba para él. Sí. Simple. Noveno punto. Sí, señor. Noveno punto para Osvaldo Tiesos. Cuatro en este cuarto. Y había llevado cinco al término del primer tiempo. El Pato Borda con la pelota. La marca es de saco. Sigue el Pato. Ahora va para tres. Se dio esa pelota. Pegó en el aro. Le queda el rebote. Ahora pelean Gonet. Le queda el balón a Central. Sale Britos. Esa transición de Central. Se viene Britos. El pase de pique para saco. Busca el doble con Cristal. Doble. Doble de Central. Doble de saco. 63 a 58. Buen contragolpe de Central. 20 puntos para saco. El Pato Borda. Romero. Zamudio. Romero otra vez. Gonet. La marca de saco, sigue Melián desde su casa para tres, triple, triple de Huracán, triple de Melián, 60-63, el partido 60, ahora. 61, perdón. Por dos gana Central, se viene Britos, el pase de pique para saco, la sacan para Lorca, Osvaldo Tiesos, se iba a acomodar para dos, sigue Osvaldo, busca el doble con Cristal, erró Central, la salida de Huracán, a cargo del Pato Borda, no la pudo robar Britos, el Pato con la pelota. La sacan para Zamudio, Melián, lo va a marcar Lorca. El pase para Zamudio nuevamente. Saca Zamudio, Romero va a ir para tres. Erró Romero, el manotazo del Pato, es pelota de Huracán, dice el árbitro. El cambio en Huracán, reate a la cancha. Va a descansar Gonet. 63 a 61, gana Central. 1 minuto 14 para la finalización del tercer cuarto. Ha sido clave Reati en el segundo cuarto y entra faltando un minuto. A ver, veremos si puede aprovechar. Zamudio. Saco que lo marca. Zamudio la media vuelta. La tapa de saco, esta vez. Gran tapa de saco. Cuando Zamudio iba para el doble. La tapa del hombre de Central. Lorca. Osvaldo Tiesos. La sacan para Lorca. El pase nuevamente para Osvaldo. Se muestra Britos ahora. Osvaldo con la pelota. Lorca solito. La sacan, la limpian para el hoy. 8 segundos quedan. Osvaldo para 3 solito. Triple. Triple de Central. Triple de Tiesos. El partido 66 a 61. Punto número 12 para Osvaldo Tiesos. Segundo triple en su cuenta personal. 30 segundos quedan. Pierde la pelota Huracán. Veremos si la puede aprovechar Central en esta. La perdió Borda. Intentó dar un pase abajo. Y se interpuso el jugador de Central. Clave balón para el equipo costero. Britos va a correr al filo del reloj. 10 segundos en el tiempo de posesión. Sigue Britos. Tiesos y va para 3. 9 segundos. 8. Saco para 2. La más complicada hizo Central. El pase de pique para Romero. Se viene Romero para 3 ahora. Diga que no entró para los intereses de Central. Terminó el tercer cuarto. 66 a 61 gana Central. Y vamos a repasar datos y números de lo que dejó este tercer capítulo. Melián 6 puntos, 18 de Romero. Zamudio 19, 8 de Borda, 10 de Reati. En el lado de Central, Britos 10, 6 de Eloy Madrid, 5 de Duval, 2 de Lorca, 11 de Faber, 20 de Saco y 12 de Osvaldo Tiesos. Ahí repasamos los datos, los números de lo que dejó el tercer cuarto, que por el momento gana Central 66 a 61. Falta el último capítulo, el último cuarto. Urquiza que habla con sus dirigidos. Lo mismo Manuel Sánchez por aquí, abajo nuestro. Veremos con quién, qué quinteto saca en el último cuarto. En el lado de Huracán que ya retorna Romero, Zamudio, Reati, Melián y el Pato Borda. Por el lado de Central se vendrá, a ver, Britos, me parece que Faber, Lorca, Saco, Britos y Tiesos, los cinco hombres de Central que van a mover, van a reponer para comenzar el último capítulo. ¿Qué cuarto este es? ¡Ah, amigo, eh! Lo que se viene. Esto es la definición. O vas al cuarto juego o aquí se terminó la historia. Así es. O vamos el miércoles a Central o se termina todo aquí. Hay que estar cómo debe quemar la pelota en este cuarto, ¿eh? Ah, amigo. Debe quemar. Y vas a vivir el comienzo del último cuarto a través de la pantalla de Gigacom, el canal líder en deportes e información en la costa. Jugará Central
Lorca que habla con Melián. Britos lo mismo por su parte con Urquiza. Reposición desde la mitad. Repone Central. Jugará Central 66-61. Comenzará el último cuarto. Arrancó el último capítulo. Juega Central. La pelota. Alejo Britos con el balón. Lorca. Faber. Otra vez para Britos. Tiesos. Osvaldo buscando receptor. La juegan con Lorca. El pase va para Saco. Lo doblan ahora. La vuelven a sacar para Osvaldo. Se acomoda para tres. Dan el aro. Le queda rebote a Reati. Recupera Huracán y va saliendo. Britos que quería sorprender a Romero. Lorca. El Pato Borda. Zamudio, el Pato otra vez. La marca de Britos. El Pato se hace el loco, va a buscar el 3. Ahora sí, se busca, se queda sin pique. Para Zamudio. Iba a intentar un doble largo. No, para Romero, toquecito para Melián. Ahora sí, con duda, para 3. Triple. Triple de Huracán. Tuvo duda primero, luego mandó el triple adentro. Bien, el tercer triple de Melián. Recién antes de finalizar el tercer cuarto cometió un triple y ahora convierte otro. 66-64 gana Central. Lorca, el pase para Saco. Saco se hundió. Lorca esperaba que se quede abierto. Regala la pelota Central. 8 minutos 59 segundos para que termine el partido. Saliendo Romero. Con la pelota al base. Correntino también. Juega Romero. Los dos correntinos son los más efectivos en Huracán en el goleo. Atención. Falta de Faber, la cuarta. En capilla Faber ahora. Falta del número 12. La primera de Central en este cuarto. La cuarta de Faber. Reposición para Huracán. Desde el lateral será 8 minutos 47 segundos. Van a quedar 66-64. Recibe Romero la pelota. Faber no puede meter más la manito. El Pato Borda, la marca de Osvaldo Tiesos, que tiene una falta, ¿no? Sí, Osvaldo, sí. El Pato, Zamudio, solito Romero. Ahí está Romero para 3. ¡Triple! Lo van a doblar al Pato, queda solo Romero. La misma fórmula de hoy. Adentro, el triple de Romero. Con dos bombazos consecutivos, Huracán pasó al frente en el clásico. 67-66 gana ahora. Osvaldo Tiesos casi le roban la pelota y está la falta de Borda, me parece. De Borda, la tercera. A ver, así es. Irá la línea con dos lanzamientos Osvaldo Tiesos. 8 minutos 19 segundos van a quedar para que termine el partido. Falta mucho todavía. Osvaldo con el primer lanzamiento. Salió de esa pelota de adentro. Lo que vale en los tiros libres. Erró el primero. Va con el segundo intento. Tiesos. Manos arriba para él. Sí. Simple. 67 iguales. Marcador de partido. 8 minutos 17, 16. Juega Romero. El Pato Borda. Recibe Melián. Le va a tirar para 3. Triple de Huracán. Triple de Melián. Que si alguien viene y lo ve esta noche, se lo lleva a la Liga Nacional con lo que está metiendo. Sí, señor, segundo, tercer triple casi consecutivo que mete. Nunca visto de Melián con los triples. Saco, lo doblan ahora. Sigue Jonathan, la sacan para Osvaldo Tiesos. Acomoda para tres a distancia, da en el aro. Le queda Reati esa pelota. La marca era de Saco saliendo Zamudio con el Pato Borda. 70-67 gana el dueño de casa. Tres triples consecutivos para pasar Huracán al frente en este cuarto. A ritmo de triples. Ha conseguido acercarse y pasar al frente luego. Sí, señor, con dos de Melián y uno de Romero. Zamudio, le van a dar distancia y va para tirar de tres. No, se va hundiendo. Sacan ahora Reati y Melián, que está encendido. Va nuevamente para tres. Dan el aro esa pelota, le queda Central el balón. Saco, jugando cortito con Britos. Sigue Alejo. Osvaldo Tiesos, solito Lorca. Lo vienen a marcar ahora. Lorca con la pelota, Saco. Con el balón. Tiesos en la zona pintada, anda para allá, le dice. Casi le roban la pelota, Saco. Saco con la pelota, busca el doble. Perde increíblemente el doble. Salida de Huracán. 7 minutos para la finalización del partido. Romero. 70-67. Ganando Huracán. La marca de Melián se busca por puerta de atrás. Busca el doble. Doble. El hombre es Melián y no lo están marcando. Doble de Huracán. Y hay minuto, Luis. Sí, señor. Se tenía que venir el minuto.
Huracán le ha hecho un parcial a Central de 11 a 1. 11 a 1. Salió dormido. 72 a 67. 11 a 1 en 4 minutos. En menos de 4 minutos. Y el que le ha hecho todo el estrago es Melián. Melián y Romero. En la zona de 3 le hizo Melián. Hizo 2 triples y un doble. 8 puntos. Más los 3 de Romero, 11 puntos. Y solo Tiesos marcó un simple para Central. 11 a 1. Ahí bien marcabas cómo están en los marcadores. 72 a 67. 6 minutos 48 segundos. Queda. Veremos si ajustarán las marcas. Más que nada de 3 puntos. Cada uno hace una zona combinada, pero le ha permitido lo cierto en concreto que la defensa en este pasaje del partido Central no le ha beneficiado. La salida desde el fondo para Central. Jugará Eloy Madrid, que está en cancha ahora. Tiesos, Eloy. Sube la pelota Eloy. Se hace dueño del balón. Tiesos la pide saco en el poste bajo. Saca la pelota, Britos le dice que vaya por adentro. Se hunde saco, ahora lo doblan en la marca, busca saco, limpia el juego. Faber, Tiesos, iba para tres, no. Se manda para dos con Cristales, Roya como tiraba. Saco que intenta recuperarles, pelota de Huracán. Pelota del dueño de casa. Salida para Reati, que jugará con Romero. Los intentos de Central en ataque con Cristal realmente han sido a tiro bastante desacertados buscando sí. El Cristal. Ya creo que tiraban cuando ya no le quedaba nada. Tocan el Cristal y la pelota ni siquiera toca el aro. Muy, muy sucia la jugada, se mandan, chocan, vos lo ves en la salida del tiro que no va a ser. No hacen las cortinas y Huracán que ajusta las marcas allí, ¿no? En la zona pintada donde tiene jugadores mucho más altos Central. Zamudio se acomoda para tres. Dan el aro, esa pelota le queda a Eloy Madrid. Luego de rebote lo favorece Huracán porque le queda Reati. El Pato Borda recupera la pelota. Borda, Romero. Se acomoda para tres, no. Romero. 6 minutos van a quedar para que finalice el partido. Romero desde el patio de su casa. Para tres, triple, triple, triple. Triple de Huracán, triple de Romero. Golazo del número 5. Golazo de Romero. Eloy Madrid 75-67. Se viene Eloy, busca el doble, que intenta corregir, recupera Huracán. Como le dije, son sucios los ataques de Central, no se entiende, no van limpio. Es a chocar y a lo que venga. El Pato Borda, 5 minutos 35 segundos. El Pato con la pelota viene a jugar con Reati. Le extiende el brazo izquierdo Faber. Sigue Reati, busca por puerta de atrás, se manda Reati, busca el doble. Doble que no puede meter la mano Faber. Doble de Huracán. Le saca 10 puntos. Las lagunas de Central, aquí están una vez más Britos, Eloy Madrid para tres, la pelota que no toca nada, le queda a Tiesos, es pelota, a ver, de Huracán, dice Molina, Britos que manda llamada a sus compañeros, 77 a 67, 5 minutos 10, la verdad yo a Romero y a Melián nunca lo vi como esta noche. 16 a 1 el parcial. Un parcial en 5 minutos, Central hizo un punto. Un punto en 4 minutos 50 segundos. ¿Parcial de cuánto? De 16 a 1. Increíble el parcial que le ha metido el Huracán. Romero, 5 minutos quedan. Busca el Pato Borda. Ahora Reati, el pase hacia abajo para Zamudio. Lo doblan en la marca, sigue Zamudio. Va a perder la pelota de Eloy Madrid que metió el manotazo. Es balón de Huracán. Reposición lateral para el equipo local. Le van a quedar 5 segundos en ataque Huracán. A ver, ahora hay pedido de minuto. Manuel Sánchez luego de un parcial de 16 a 1. No, lo pide Jorge Urquiza. Le van a quedar 5 segundos en ataque. Puede ser punto desequilibrante este sí. En caso de que convierta Huracán. Así es. ¿Sabés qué me hace acordar a esto? El primer clásico del Federal. Que Huracán Central no había convertido hasta los 5 minutos... De nada, perdía por 10 aproximadamente. Sí, muy parecido a este. Vamos a ver qué pasa en estos 5 minutos. Pero es difícil. Está Huracán, está anímicamente muy bien. Central no encuentra el gol en ataque.
Y en defensa, esta defensa que le ha permitido a Huracán tirar de tres, y prácticamente todo lo que tiró de tres convirtió. 4 minutos 52 segundos van a quedar. Terminó el minuto. Una falta en ambos. Increíble y parcial, ¿no? 5 triples y un doble para Huracán. Ya los protagonistas que retornan al rectángulo de juego. 5 segundos van a quedar en la posesión. Y solo Tiesos, un simple en más de 5 minutos en central. Veremos salida de Huracán. Esta noche están encendidos todos en el equipo local. Es que a Huracán no le queda otra. Y sí. A Huracán, o sea, tiene que ganar sí o para sí. Forzar el quinto. El Pato Borda jugando con Zamudio, va solito para el doble. No. Doble de Huracán, doble de Zamudio. Faber no puede meter la mano, así que entró solito por su casa. Se asegura Huracán sobre la pelota, sobre los 24 segundos. Se puede quedar con el cuarto juego. Así es, parece ser. Faber, la juega para Tiesos bajo las tablas. Doble de central, doble de Tiesos. Rompe el maleficio Osvaldo. 79-69, diferencia de 10. 19-3 el cuarto. Romero, el Pato Borda. 18-3. Melian que se manda, el pase va para Reati. La falta. Casi doble falta. No fue doble. La falta de saco a la cuarta. Casi fue doble y falta. Irá la línea con dos lanzamientos. 79-69, 4 minutos 11 segundos para que termine el partido. Va Reati con el lanzamiento. Va con el primero, manos arriba. Sí. Simple para Huracán. 80-69. Va Reati con la segunda oportunidad. Bota el balón, manos arriba para él. Salió esa pelota para adentro, increíble. Error Reati. 80-69 con la pelota va Alejo Britos. Se viene Alejos, busca el doble, consigue la falta, doble y falta. Doble y falta, doble y falta para Central. Irá la línea. Falta de Romero, la tercera de él. 80-71. Va la línea Alejo. Atención. Britos. Manos arriba para él. Sí. Simple de central. 80-72 ahora. Diferencia de 8 a favor de Huracán. Vamos a ver cómo maneja Huracán. Falta mucho, ¿eh? Sí. 3 minutos 54, 53. Melian, Romero. El tema es la marca que tiene que hacer central fuerte. Ahí está. Borda para 3. Triple de Huracán. Triple de Borda. Imparable el Pato esta noche. 83-72. Alejo Britos. Sigue Alejo. Jugando para Faber. Se va a acomodar para 3. Esa pelota da en el aro. La recupera Reati. Gana el rebote. Dobla en la marca. Sale bien jugando con Romero. Sale de faja contra la línea. Bien. Avanza Romero. Espera ahora un tiempo. Lo viene a marcar Britos. Lo deja pasar de largo. Romero con la pelota. 83-72. El Pato Borda. Romero. Casi se le escapa el balón, la vuelven a sacar. Melian Reati para 3. Esa pelota de Belano, le queda a Romero. Siga. No, le cayó la pelota, tocó el aro. 14 segundos. El Pato. Reati, Zamudio para 3. Salió de adentro esa pelota, le queda a Faber el balón. Juega para Britos. Sale Alejo para Saco. Caminó el hombre de central, dice el árbitro Molina. Reposición para el local. 83-72 y hay minuto. Repasamos, Luis, datos. Bueno, los goleadores. Romero 24. Apareció Melián en este tercer y último cuarto también con 14 puntos. 21 de Zamudio, 11 de Borda, 13 de Reati. En central, 13 de Britos, 15 de Tiesos y 20 de Jonathan Saco. Faber, 11 puntos. El último doble que convirtió Faber fue en el segundo cuarto. En el tercer cuarto no convirtió. Y en lo que va de este cuarto tampoco. Ahí marcabas la información y los datos. 2 minutos 45 segundos van a quedar para que finalice el partido. Hasta el momento vamos al quinto juego en central.
en el estadio Jorge González. En el mega estadio parece que se va a definir la historia. Recordamos, Central tiene la localidad. Saco que habla con Molina. Van a tener un poquito más para descansar en caso de que haya quinto partido, ¿no? Sí. Veníamos jugando cada día y medio. Fue clave el juego perimetral que hizo Huracán en su cancha, al menos en este último partido. Central no ha cambiado mucho su esquema defensivo. Y así le fue. Zamudio con la pelota. La marca de saco, 2 minutos 37 segundos. Jugarán al filo del reloj todas las pelotas. El Pato Borda. La marca es de Faber. Veremos si lo van a marcar ahora. Al Pato que se manda. Busca el doble. Pierde el balón. La vuelve a recuperar. La deja para Reati. Iba a tirar de tres. Vuelve a jugar con Borda. 2 minutos 22. 20 segundos. 8 segundos. 7, 6, 5. Ahí está Meliama con las tablas. Doble de Huracán. Doble de Melián. Se viene en la cancha Lorca y Jorge. A ver. Manuel Sánchez se vuelve loco con Molina. ¿Qué pasó? ¿Qué pidió? La verdad yo no lo vi. 2 minutos 11 segundos. Cobró técnico a alguien. A ver. Va a salir 2 minutos 11. 85-72. Está ganando Huracán. Va a ver qué va a resolver los árbitros. A ver, habla Faber con el segundo árbitro, Regio. Va a la línea Zamudio todo esto. La verdad no entiendo, no sé qué tanto queja. Al menos yo no vi. Técnico al banco. Zamudio con el primero. Erró Zamudio. Erró el lanzamiento. 85-72. Reposición de Reati. Jugando con el Pato Borda. Salida para Zamudio, otra vez para el Pato. Juega Borda. Se viene Jorge en central. Parece ser el Pato. El Pato con el balón. La marca es de Faber. Va a Borda para tres. Triple de Huracán. Triple de Borda. 88-72. 1 minuto 53. Central con la pelota. Va Alejo Britos. La deja para Faber. Eloy Madrid, la cortina. Eloy, falta. A ver si tres lanzamientos. No, reposición. Central tuvo la laguna, que Huracán la aprovechó muy bien. Ese parcial de... No, jugó muy bien. Huracán ha aprovechado al máximo el error que hizo en este cuarto. Aprovechó bien los tiros de tres. La puntería de la gente de Huracán hoy, tremendo. Eloy Madrid que repondrá desde el lateral. El Pato que se va, entra Gerbaudo. 88-72. Ya es cosa juzgada. Eloy Madrid. Lorca con la pelota. Faber. Lorca. Eloy. Le iba a tirar de tres, lo doblan ahora. Sigue Eloy, se tira, busca el doble. Doble de Central, doble de Madrid. 88-74. Saliendo Romero. Con la pelota Romero, la marca es de Lorca. Sigue Romero. Se mostraba también Reati. Con la pelota al base. 12 segundos, 11-10 en el tiempo de posesión. Melián. Avanza Melián, la vuelven a sacar para Gerbaudo. Ve el espacio, se manda Gerbaudo, busca el doble. Erró el disparo. Salida de Jonathan Jorge con Eloy Madrid. La cambia para Faber. 1 minuto 8-7. Lorca. Eloy le va a tirar para tres. Dan el sexto, pelea Jorge. Casi recupera la pelota, le queda Romero. Va a ganar Huracán. Iremos al quinto juego al mega estadio. Jorge González en la cancha de Central para vivir el quinto juego de los playoffs. 50 segundos, 49. Romero. Reati, el pase va para Zamudio. Zamudio con la pelota, lo tapaban en el disparo. Recupera Madrid. Salida de Central ahora. Juega Eloy. Eloy con la pelota, Lorca. Se manda, busca el doble, Lorca. Erró Lorca. Y esa le salió. Salida de Romero, 28 segundos, 27, 26. Va a ganar Huracán. Juega Romero. Romero con la pelota, 21 segundos, 20. Romero. Es cosa de tiempo nada más.
Romero con la pelota, ahora sí, se da la mano. Terminó el partido, 10 segundos, 88-74, va a ganar, ganó Huracán. Finalizó el partido, el cuarto juego, se lo lleva el dueño de casa, 88-74. Vamos a repasar en un ratito información y datos. 88-74 al quinto juego, al estadio de Central, al Jorge González, al mega estadio. Luis, repasamos información y datos, números de lo que dejó el partido, el cuarto juego. Bueno, ya vamos a ver con todos esos datos. Primero vamos a ver la finalización de todo esto, a ver. Vamos, grabemos absolutamente todo. Ahora se viene el festejo de la gente de Huracán. Ahí en el medio de la cancha. A ver. Manuel Sánchez, que todavía no se quiere ir. Manuel Sánchez que lo viene a buscar a Britos. Está esperando que vaya. Jorge que le dice. Vamos, lo sacan a la gente central. Sacan a la gente central. Ahí van a salir los árbitros también. Y después la gente de Huracán va a poder festejar tranquilamente la victoria. Este segundo partido. La serie está 4-4. Y el miércoles a las 9:30 se jugará el quinto y definitivo partido. Repasamos ya en un ratito los números mientras Luis termina de cerrar la planilla. Recordamos, 2-2 está la serie, 5-3 están en el Federal. Hasta el momento los clásicos a favor de Central. Ahora se jugará el quinto partido para ver quién, para definir esta serie. Vamos ya en un ratito a repasar. 88-74 fue victoria de Huracán. Aquí en el 12 de junio, sí, Luis. Le hizo un parcial de 27-8. Le ganó el último cuarto Huracán. 27-8. Los goleadores, Melián, 16. Romero, 24. Zamudio, 21. Borda, 14. Y 13 de Lucas Reati. En el equipo de Huracán, de Central, Britos, 13. 8 de Eloy Madrid. 5 de Duval. 2 de Lorca. 11 de Faber, 20 de Sacco y 15 de Tiesos. El último parcial fue a favor de Huracán, reitero, 27-8. Lo ganó muy bien Huracán en base a los tiros de 3. Y ahora habrá quinto partido el miércoles en el Jorge González. Uno de los dos va a continuar y el otro le pondrá punto final a su participación en el torneo federal. Bien, como marcabas, muchas gracias Luis por los datos. Ahora vamos a la nota del partido, al jugador que del encuentro. Bueno, Romero, ¿igualaron la serie? Sí, creo que era el objetivo. Cuando perdimos el primer partido, que creo que era al que fuimos a ganar, el objetivo era jugar el quinto, ¿no? Cuando perdimos el segundo, nos propusimos jugar el quinto y tirarle la presión a ellos, entre comillas, decirlo, porque creo que ahora vale todo, ¿no? En el buen sentido hablando. Así que nada, ahora pensar en el miércoles y disfrutar esto. Bueno, tremenda efectividad de tres hoy ustedes. La verdad que sí, como te dije recién, creo que, bueno, tiramos todo el día al aro, creo que una noche se lo tenía que abrir, ¿no? Por suerte entraron hoy y bueno, vamos, esperemos que el miércoles o el martes, no sé cuándo se juega, podamos tener la misma efectividad de hoy. Bueno, ¿qué es lo que le dijo al técnico para este juego? No, el profe siempre la tranquilidad que necesitamos, ¿no? Por ahí los 12 somos los caballitos locos que vamos al frente siempre. Y la tranquilidad que nos transmite el profe, creo que fue muy importante siempre, ¿no? Desde que llegó nos mantuvo fresco, mucha tranquilidad nos transmite. Creo que la verdad hoy se vio cuando sacamos la diferencia, lo supimos cerrar bien como en los juegos anteriores, ¿no? Y por suerte se ganó. Bueno, ahora a descansar un poco más para el miércoles, ¿no? Ahora ¿Te va a dar un poco más de tiempo? Sí, para los viejitos hay que descansar y ya pensar en el miércoles y bueno, ojalá podemos darle una alegría más a la gente. ¿Se lo querés dedicar a alguien? A mi familia, pero en especial a mi hija, que la amo con toda mi alma, a Jessie también, es la madre, es una gran mujer y me apoya siempre en lo que hago, así que para ellas doy, obviamente a mis dos viejos y mis dos hermanos. Gracias, Romero. No, gracias a ustedes.
Sí, forzamos, eso es lo que queríamos, de no pudimos llevar las dos victorias ya de central ahora y le ganamos por 8, por 10 para estar mentalmente mejor nosotros que ellos para el quinto juego, que es lo que importante, que es lo que vinimos, de que perdimos los dos de visitantes, era los dos locales más fuertes y nos hicimos. Ahora creo que estamos un 55, nosotros y 45, ellos tienen la presión en su cancha. Nosotros estamos un quinto juego, la gente no está, pero lo importante es que ellos se van más fastidioso entre todo el grupo y nosotros estamos bien unidos, que es lo principal. Desde tu punto de vista, ¿cuál fue la clave para quedarse con estos dos juegos? La clave primordialmente, la gente apoya mucho. Después nosotros tuvimos unos errores allá en la cancha de ellos, que lo miramos en video y lo pudimos corregir. Más encima tenemos jugada de local, tenemos que presionar más la bola, los cinco, los referees, la gente otorga más de local siempre. Y eso fue la principal, marcar presión y buscar jugar cómodo, como en la planilla todos sumamos. Eso es lo importante, no sirve nada de que haga 20 y lo perdemos. El que está bien parado lo va a tomar, el que junta dos va a tomar tiro, que es lo principal, que es para pasar. ¿Esa zona 2-3 que le hizo Central le facilitó a ustedes hoy el tiro de dos? ¿De tres? Y la verdad que sí, el primer momento, el partido de ayer nos complicaba en esa zona. Era obvio que hoy iban a venir con esa zona y lo supimos aprovechar de tres a los jugadores de que toman decisiones en tiro de tres, que es Pato y Nahuel. Y lo supimos aprovechar bien a ellos, que estaban parados, juntados para descargar a ellos, que es lo importante. Por último, ¿se lo querés dedicar a alguien? No, a toda la gente, que vamos a hacer lo posible el miércoles o el martes, no sé cuándo juguemos, llevarnos la victoria, que es lo que más queremos todo el grupo, más, me imagino la gente y los dirigentes, que vamos a hacer lo posible y va a ser un partido cerrado. No, ojalá que lo podamos ganar más tranquilo, pero va a ser un partido cerradísimo, que eso es, los cinco clásicos se vio, los cuatro clásicos se vio eso, y así vamos a hacer lo más que podamos y vamos a llevar la victoria. Muchas gracias. ¿Sí? Dale, muchas gracias. Bien, hemos finalizado nuestro trabajo aquí en el 12 de junio. Luis, gracias por los datos y los comentarios y demás. Ha sido un verdadero gusto a través de la pantalla de Canal 2 Gigacom. Cuarto partido que ha ganado el equipo de la CAN en esta serie playoff. Se define el día miércoles en el Estadio de Central. Muchas gracias y allí estaremos. Allí estaremos en el quinto juego en el Mega Estadio Jorge González. Hemos finalizado nuestro trabajo hoy aquí. Gran Huracán 88-74 y fue transmisión de Canal 2 de Gigacom, el canal líder en deportes en la ciudad. Fue una producción de Gigacom.